Me pidieron probar la crema de Neutrogena Hydro Boost Water Health con SPF de 25 bajo la luz de Good. Así que vamos a ver, esta es la piel sin ningún producto. Y vamos a pasar a aplicar la crema hidratante de Neutrogena con un SPF 25. Debo admitir que cuando vi el video me sorprendió la cobertura, así que decidí esperar una hora y ver cómo se comportaba. Y así es como se ve después de una hora. Para poder compararla con un protector, decidí aplicar en la mitad del rostro un protector solar de SPF 50, para que así se pueda ver la diferencia. Si bien la crema tiene una cobertura, nunca será igual al protector solar.